Hola gente, pura vida y buenos días, aquí me presenta el día de hoy, que no la camisa del canal. Vamos a ir a conocer a Diego Motoloc. Obviamente no vamos a hacer solo eso, vamos a ir a que él me va a vender un, ¿cómo se llama? Una montadura para la GoPro del casco. Toda esta semana he tenido la moto de Joshua y quería ir a grabar, obviamente no con esa, sino con la GoPro, pues ese es el set que yo andaba en el casco. Quería grabar el review de esa moto, bueno, acá está la GoPro. Entonces, quería hacer el review de la moto Joshua, pero o llovía, entonces no podía usarla porque yo no andaba con esta carcasa, la andaba con este frame y entonces se mojaba. O, cuando ya por fin no llovió, como el viernes pasado, intenté montarla y todo esto, que en realidad ya estaba todo quebrado y yo andaba gran parte de lo mismo, pegado con goma loca, se terminó de quebrar. Así que ahí lo semi-restauré, pero ya no lo pienso usar más. Así que vamos a ir donde Diego, Motovlog, a que nos venda una montura que va acá. Dejo foto en el video. Y bueno, no voy a poder grabar el viaje de ida y el de vuelta probablemente va a ir sin sonido, pero lo voy a usar para un montaje de más, así que bueno, es un breve coso de lo que va a suceder hoy. Bueno gente, ahí quedó esta montura. Ahorita pongo una foto, bueno, ya vieron la foto antes de que saliera de la casa, cómo se ve sin la cámara. Ahí está ya con la mía, con el casco y la Super Benelli de Joshua, claro que sí, vivan los amigos. Aquí esto se amarró acá, luego voy a tener que llegar a la casa a hacer unos ajustes con la carcasa para poder usar el micrófono externo con la carcasa puesta, o conseguirle un frame, pero no tengo plata, así que la ajusto más rápido. Ajustar estas correas que no queden guindando y que no les queden guindando por abajo del casco, pero ya eso yo lo ajusto en mi casa al gusto, ¿no? Que ya quede montado. Ahorita está un poco flojo, así que no lo puedo ajustar más, la verdad. Luego tengo que ver si los puedo ajustar desde aquí arriba, pero no voy a ir grabando como para que quede algo de montaje de aquí a la casa y usarlo para cuando esté haciendo la review de la Benelli, porque no sé si la voy a tener para cuando ya la haya hecho el brete de acá, probablemente sí, pero quién sabe. Y no me pude tomar la foto con Diego al final porque el hombre está en el brete, no voy a decir dónde bretea ni voy a mostrarlo, pero el man andaba con la chema, o sea, andaba con el uniforme. Y yo no sé si el man se siente como mostrando eso en YouTube o qué, porque en ninguno de los videos él lo ha subido ni lo ha dicho explícitamente. Entonces, bueno, no hubo foto con Diego, otra ocasión será, tal vez lo podamos invitar al canal, si Dieguiño ve esto. Y Dino ya quedó, se va moviendo un poco para los lados, por eso digo, hay que hacer ajustes, también ver qué tan hacia adelante o hacia abajo está grabando. Pero bueno, ahí veremos cómo queda el producto final. ¡Chao! Dudo que se escuche algo, pero eso es meramente prueba de audio, a ver cómo se escucha dentro de la carcasa. Hacer una carcasa sellada, pues no creo que se escuche, aunque grite o me lo ponga en la cabeza y hable. Pero bueno. Y bueno gente, así es como quedó ya finalmente montado en el casco. Obviamente esto está abierto y todo. Bueno, ya pueden ver que ya no se le salen las correitas por abajo, o sea, ya se las amarré por dentro, ya quedó bien socado, ya no se mueve para los lados. Pueden ver que muevo toda la mesa, pero no se mueve la GoPro. Y bueno, esto nada más de ajustarlo con el tornillo cada vez que la monte para grabar.
Y el brete que le tuve que hacer acá de lado para que entre lo de el micrófono externo, que obviamente hay que usarlo por cuestiones de calidad. Ya ustedes escucharon lo feo o lo bajito que se escucha dentro de la carcasa. Básicamente le hice, bueno, mi papá le hizo, no le voy a quitar mérito, mi papá le hizo este trabajo, digamos, con desgaste de herramientas de relojería, pequeño taladrito que tiene, y bueno, ya con eso se pone acá y ya funciona todo. Obviamente el micrófono quedó acá, le puse una calca que tapara los huecos de los tornillos, la mayoría. Igual este casco eventualmente pues tengo que cambiarlo, pero esa es la ventaja de esto. Esto es kitipón, nada más sueltas las tiritas y los pones en un casco nuevo. Entonces ya quedamos con eso. Madre, llegazo, pura vida por el negocio y todo, madre, por el aparatillo. Un placer haberlo conocido, madre. Ojalá algún día podamos rodar juntos o tener una mini entrevista mutua ahí de las motos de cada uno en el canal antes de que venda la R3, que ahí vi que lo puso en Instagram que quería venderla. Y de nada, así es como queda la montura final, gente. Entonces, un pequeño brete por acá, así no tengo que comprar porque no tengo plata el frame. Y con esto ya, nada más se ajustó como se debe, ya no se mueve más del casco. Y nada más de ajustar acá con el tornillo. En fin, espero el video les haya gustado. Y de ser así, déjense un like, un comentario positivo. Nos vemos cuando nos tengamos que ver en el próximo video. ¡Chao!